en los conflictos en los ayuntamientos de Chiapas ahora se manifestaron en contra del alcalde de las Rosas. El senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar pide la internación de vehículos para detonar el comercio en municipios fronterizos de Chiapas. Reconoce el gobernador Rutilio Escandón Cadenas a los jóvenes que llevarán salud a las comunidades. No hubo ningún incidente con los migrantes, así lo señala la titular de la Secretaría de Gobernación. Muy buenos días amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este miércoles ya. Miércoles 22 de enero del 2020, lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana. No hubo ningún incidente, nomás la garrotiza que le dieron. A Nada los migrantes y las ¿no? pedradas que recibieron sí. de la Guardia Nacional. ¿Nada sí, más? por supuesto, ¿no? no fueron. Y las imágenes, al final de cuentas, no fueron. Oye, dejan por cierto, se extraviaron dos niños ¿Dos y uno niños? ya lo localizó a la Fiscalía General sí. del Estado y se le entregó a, a través del Consulado de Honduras por a la madre, ¿no? Sí, por supuesto, y esto producto de este zafarrancho Así que es. se generó Carlos César. Nos vamos de lleno con la información y, por supuesto, arrancamos con datos agradables, datos culturales y que, por supuesto, enaltecen en la cultura del Estado de Chiapas. Hablamos del tema del combate naval que se llevó a cabo en Chiapa de Corzo. Son imágenes que les vamos a dejar de nuestro compañero Marcos Osorio. El día de ayer estuvo en aquel municipio y por supuesto inmediatamente le comentaremos parte de las actividades que se llevaron a cabo. Bueno, Carlos César, son parte de las imágenes que nos comparte nuestro compañero Marcos Osorio desde el municipio de Chiapa de Corso. La noche de este 21 de enero se llevó a cabo este combate naval que ha sido ya una de las eh, tradiciones milenarias que tiene el municipio, acompañado, por supuesto, del tema de la danza de los parachicos, de las chiapanecas, de las chuntas, en esta celebración que va a culminar este 23 de enero, se prepara la gente todo un año para este tipo de actividades en Chiapa de Corso, que además de los juegos artificiales también se celebra con comida tradicional y por supuesto con una serie de bailes. Es la parte que más me gusta de la Feria de Chiapa de Corso, esta maravilla con los juegos artificiales y los parachicos que se realiza. Casi ya al final de la feria, ¿no? Sí, por supuesto, Carlos. Y que al final han trans transcurrido sin mayores eh, contratiempos Afortunado. esta tradición que creo es lo más importante en este aspecto bueno aprovechando por supuesto este tema le comento que desde el centro cultural ex convento de Santo Domingo allá en Chiapa de Corso, donde encabezó la premiación de los concursos de laca, máscara tradicional, talla de madera y bordado e indumentaria tradicional 2020 el gobernador Rutilio Escandón Cadena reconoció el talento artístico de las y los artesanos chiapanecos y re eh, resaltó pues la importancia de seguir preservando la cultura milenaria de los pueblos en el marco de la fiesta grande y acompañado de la Directora de Operaciones y Proyectos Integrales para las Artesanías del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Elena Vázquez y de los Santos, el mandatario recorrió la exhibición de las piezas participantes y señaló pues que la riqueza cultural y los conocimientos ancestrales de cada uno de los pueblos en nuestra entidad como el de Chiapa de Corso, pues se han distinguido por mantener vivas las tradiciones y costumbres qué es lo que al final de cuentas ha colocado a Chiapas en los ojos del mundo. Es fundamental, dijo, que no se pierda el folclore en nuestra entidad como chiapanecos, pues es lo que nos permite que tengamos siempre una presencia distinguida en cualquier lugar. Y hablando también del combate, nuestro compañero Marcos Osorio platicó con uno de los cronistas allá en Chiapa de Corso, estamos hablando de Eduardo Alberto Vargas Domínguez, le habló un poco de lo que significa o lo que ha significado el combate a lo largo. De los últimos años y por supuesto también algunos cambios que se han eh, llevado a cabo con el paso de las generaciones. Escuchemos parte de la entrevista. Eh, viene desde la época prehispánica. En esa época, nuestros abuelos indígenas chiapanecas formaban dos grupos de canoas: uno que venía de río arriba y otro de río abajo, cargados de frutas, legumbres, flores y semillas. Y entonces los dos grupos se encontraban a medio río. Y ahí, a modo de una guerra florida, se aventaban todo lo que traían de un grupo hacia el otro grupo. Y lo que sobraba lo echaban al fondo del río. Era un ritual, un homenaje a la diosa del agua. Bueno, ahí tienes, Carlos, parte de estas palabras que compartió el cronista Eduardo Alberto para Cuarto Poder, justo en el marco de las actividades de la Fiesta Grande de Chiapa de Corso, que está a unas horas de culminar y por supuesto que va a significar otra vez volverse a preparar todo un año para repetir esta tradicional fiesta, la Fiesta Grande de Chiapa de Corso. Y si hay alguien que conoce la historia de Chiapa de Corso, es precisamente el cronista, el doctor Alberto Vargas Domínguez, desde hace años es el... De Titular esta, de esta área del Ayuntamiento de Chiapas de Corzo, que también ha participado en otras luchas sociales del de municipio. Desde luego, ya está más viejo el doctor Alberto Vargas, pero bueno, es toda una historia. Al igual que aquí, José Luis Castro Aguilar, entre otros cronistas que conocen perfectamente la historia de los municipios de Chiapas y de esta tradición que se da allá en el vecino turístico Chiapa de Corzo. Posteriormente Carlos César a la par también de ver estas imágenes que por supuesto hacen referencia ya a los juegos mecánicos que se encuentran en el centro de Chiapa de Corso. Si usted no ha ido, pues todavía tiene la oportunidad de hacerlo el día de hoy y por supuesto mañana que ya finalizan todas las actividades con eh, la danza de los parachicos. El titular del Poder Ejecutivo Estatal también disfrutó de la celebración del combate naval, una de las tradiciones, le decíamos, emblemáticas de esta ciudad colonial recreada pues con fuegos artificiales que simulan las batallas de conquista y pacificación entre los españoles e indígenas acontecidas entre los años 1524 y 1534. Este espectáculo además también por supuesto es una atracción turística de miles de visitantes que todos los años llegan a Chiapa de Corso que se ha convertido en uno de los municipios más turísticos que tenemos en la entidad. Con esto, Carlos César, pasamos a más información y vamos a otros temas. Regresamos un poco a la capital Chiapaneca. Ayer, Carlos, nuestro compañero Rodolfo Flores nos compartía algunos datos que son bastante interesantes. El Ayuntamiento Municipal de Tuxla Gutiérrez agarró al azar a 400 policías, le realizó una serie de exámenes y vea lo que salió. Adriana Guillén Hernández, quien es regidora del ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez y también presidenta de la Comisión de Seguridad, dio a conocer que en el transcurso del año se impulsarán mecanismos y estrategias para que los policías municipales mejoren su estado de salud. Escuche usted lo siguiente: precisó que existe un número importante de elementos de seguridad que padecen enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes, entre otras que representan un obstáculo para que se desarrollen sus funciones a plenitud, como lo es también el sobrepeso, así como usted lo escucha. Detalló que es necesario trabajar en este tema, ya que también representa un gasto médico importante, porque todo el personal cuenta con seguro que es brindado por una clínica en particular. Además, eh, detalló que llevaron a cabo un estudio en el que se encontraron datos relevantes. Esto era lo que yo le decía. Y ponga atención en lo que le voy a compartir en los siguientes instantes. Se llevó a cabo un programa que el municipio llamó Policía Saludable, en los que 400 elementos fueron elegidos al azar y se les tomó peso, medida, tallas y se realizaron exámenes eh, químicos sanguíneos. Escuche, el 50% de estos 400 policías salieron con obesidad, 45% con sobrepeso. Y únicamente el 5% de estos 400 elementos están aptos en su peso para ejercer sus funciones. ¿Cómo la ves, Carlos César? Lamentablemente, Adolfo. Esto se da precisamente por la actividad propia de los elementos de las diferentes corporaciones policíacas, tanto del municipio como del Estado, quizás también la Policía Federal, que el hábito alimenticio es los tacos y lo que encuentres a tu paso independientemente de que son muy consumidores los policías, los taxistas y los conductores de colectivos de refrescos embotellados. Y este tipo de refrescos y la mala alimentación es precisamente efectivamente es lo que te viene a afectar. Ahora, se supone que dentro de las actividades que deben de realizar los policías esté el acondicionamiento físico. Por supuesto, ¿no? y para la gente que nos está sintonizando, apenas le comento de nueva cuenta con mucho gusto este dato porque es interesante realmente eh, lo que da a conocer la regidora en este programa de policía saludable. se llevó a cabo un estudio, eligieron así al azar a 400 policías uh -huh. le practicaron un examen y resulta que el 50% de ellos salió con obesidad y el otro 45% pues tiene sobrepeso. Y eso le va a costar económicamente al municipio cuando tengan que retirarse. Sí, claro. Y por los servicios médicos que ellos reciben. Sí, por supuesto, ¿no? Carlos César, al es final una de cuentas implica derrama o, o gasto económico, más bien. Así es. Bueno, está este asunto. A ver qué va a hacer el Ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal para resolver este problema y inducir a los policías a un buen hábito alimenticio y que dejen los refrescos. Que dejen los taquitos y las gorditas y, y todo eso que contiene grasa y que es lo que provoca la obesidad y además con ello la diabetes y también la hipertensión. Bueno, ya quedamos por tu Gutiérrez, el recibo del SMAPA incluirá mensajes con sanciones por incendios. Debido a la propagación que han tenido los incendios de pastizales en los alrededores de Tuxtla Gutiérrez, la titular de la Secretaría de Protección Civil en el Ayuntamiento Capitalino Elizabeth Hernández Borges, confirmó que en los próximos días, en el recibo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, se incluirán mensajes de las sanciones que pondrá la autoridad para aquellos que utilicen el fuego en lotes baldíos, predios o áreas naturales protegidas. La idea, dijo la funcionaria, es buscar todos los medios posibles para que la población no se sorprende en caso de que se le sancione. Por la provocación intencional o no de los incendios, esta disposición ya fue autorizada por la presidencia municipal. Hay un incendios eh, prácticamente unos 5 a 6 al día, pero eh, también es importante comentar que el día sábado se ejecutó la primera detención de una persona que estaba ocasionando un incendio en fragancia. Lo, lo detuvo la policía y lo puso a disposición del juez municipal porque en Tuxtla Gutiérrez el bando de policía y gobierno tipifica como delito el quemar basura, pastizal, eh, ocasionar un incendio eh, este, urbano. Y bueno, en caso de que este incendio pudiera ocasionar afectaciones en áreas forestales, las, eh, pues ahora sí que las sanciones ya se elevan al ámbito federal y no son solamente 36 horas, sino el arresto puede ser de 5 a 12 años. La Secretaría de Protección Civil calculó que en estas primeras tres semanas del año se han atendido 61 incendios en los alrededores de la capital, Chiapaneca. El plan específico para la temporada de estiaje 2020 puntualiza que en Tuxtla Gutiérrez la quema de basura en el 2019 provocó 249 de los 568 incendios que se presentaron en la ciudad. Finalmente, la funcionaria municipal explicó que el pasado sábado, con base en las sanciones establecidas en el bando de policía y buen gobierno, una persona fue detenida por elementos de la policía y puesto a disposición de un juez municipal debido a que estaba quemando un lote baldío con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján Reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Aquí mismo en la capital chiapaneca lamentablemente uno de los problemas que no se ha logrado resolver tiene que ver con el apartado de lugares. Habitantes y ciudadanos que laboran en la zona oriente norte de la capital chiapaneca señalan que desde hace varios años han sido presa de un grupo de personas que con el paso del tiempo se han ido apropiando de banquetas y también guarniciones. Este problema ocurre de manera grave sobre la avenida Malpaso de la colonia Las Palmas Electricistas, concretamente, a la altura de donde se localizan diferentes negocios de venta de alimentos, así como una oficina del sistema de desarrollo integral de la familia. Los vecinos exponen que el problema ha crecido tanto que existe un grupo de cinco hombres que se dedican a apartar los espacios incluso tienen cuotas para que las personas puedan dejar sus unidades sobre la vialidad, que es la que desfoga esta zona hacia el centro de la capital chiapaneca. En algunas ocasiones este tema se ha salido de control, ya que se han registrado confrontaciones entre conductores y franeleros que han actuado con todo este tiempo con impunidad, incluso ni los propios habitantes han podido dejar sus vehículos en ocasiones. Vaya, situación esta que ocurre también, no solo aquí, en varios puntos de la capital chiapaneca. Y sobre todo en la zona de Antros, en la 15 Poniente, en las noches es difícil pasar o estacionarse y las patrullas de tránsito ahí están, pues nada más están de mirones y no hacen nada. Ayer en la 12 Poniente fue difícil conseguir un espacio en la calle para estacionarse. ¿Sabe usted por qué? Porque los dueños de los comercios que están en la zona tienen sus propios apartados. Tiene que pagarse un permiso a tránsito municipal por seis meses, un año o más para poder ocupar el espacio en la calle. La calle es propiedad del ayuntamiento, no es propiedad de ningún particular. Y los comerciantes hacen esto, independientemente de que no ayudan en nada a sus clientes, precisamente para estacionar sus propios vehículos. Y no se diga a los franileros en Tustra Gutiérrez, que es una mafia, hasta en los centros comerciales hay problemas, porque si usted no le da la propina, le rayan el vehículo o le bajan el aire a las llantas. Vamos a otro tema, dice Diego Cadenas Gordillos, que van a promover un amparo para estudiantes oxígenos. Luego de que Fabián de Jesús Arias, un joven de origen sotzil, fue excluido para ingresar a la carrera de médico cirujano en la Universidad Intercultural de Chiapas, el activista en materia de derechos humanos Diego Cadenas Gordillo informó que promoverán un amparo para que el estudiante no pierda el derecho que tiene a la educación y a la no discriminación. La Institución de Educación Superior, a través del abogado general, emitió un informe con respecto a la situación que se vive con relación a este tema y que en términos generales dictamina que el alumno no es apto para ingresar a la carrera profesional en conferencia de prensa a las afueras de las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde mantienen un plantón de labores, el activista recordó que desde hace 15 días se presentó una queja en dicho organismo autónomo y hasta se puso en huelga de hambre el estudiante. Sin embargo, hasta el momento no se han emitido medidas cautelares para la universidad. En la siguiente etapa que consiste en la entrevista realizada por el Comité de Evaluación de la Universidad Intercultural del Chiapas, Realiz, eh, Campus San Cristóbal, el resultado obtenido por el C. Fabián de Jesús Arias no le es favorable. Cabe señalar que antes de la entrevista el C. Fabián de, de Jesús, Santis Arias, firma una carta responsiva en la que se compromete a respetar la decisión que tome el Comité de Evaluación y en caso de no ser seleccionado... No procederá jurídicamente contra dicho comité ni hacia la universidad. Totalmente contrario a derecho, ¿no? Todos los ciudadanos tenemos derecho a impugnar cualquier acto de autoridad. De acuerdo con Diego Cadenas, según el informe que entregó la UNICH, Fabián de Jesús se muestra distraído, impaciente, con poca fortaleza, poca tolerancia a situaciones de estrés y tensión, situaciones que calificó como contrarias, tomando en cuenta que el alumno llevaba un promedio de 10 en el bachillerato y en la secundaria de 9.7. Lo que resta en este caso, dijo el activista, es que venga una reconsideración por parte de las autoridades de la UNICH para que el estudiante regrese a clases, pero también esperan que la Comisión Estatal de Derechos Humanos haga su trabajo con la emisión de medidas precautorias, con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo, Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Y solo cuando hay que emitir convocatorias aparece el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que en Chiapas parece dormido ante los problemas magisteriales que se enfrentan aquí la información de mi compañero Rodolfo Flores. La Comisión Ejecutiva de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas dio a conocer este martes que se apertura la convocatoria para que los docentes participen en la elaboración del pliego nacional de demandas de este 2020, además de otros importantes eventos a realizarse a partir de este miércoles 22 de enero. Juan Emilio Hernández Molina, representante del Comité Ejecutivo Nacional de la Sección 40 del CENTE, recordó que en 2018, a nivel nacional, los maestros presentaron más de un millón de propuestas de todos los estados. Además, que tienen en marcha tres eventos que contribuyen con la transformación educativa que actualmente vive el país, como también la conformación de la nueva escuela mexicana. Un poquito tarde, pero importante, vigilan la calidad del agua que se consume en las escuelas la dirección de protección contra riesgos sanitarios vigila la calidad de agua que consumen los estudiantes en las escuelas de chiapas destacó jesús enrique gómez cruz coordinador de atención de emergencias en ese sentido comentó que se encuentran aplicando cédulas de evaluación para cuidar del entorno al interior de las mismas así como del tipo de alimentos que ofrecen en las cafeterías de las instituciones educativas en los tres niveles de educación tanto en primarias secundarias preparatorias como en universidades a pesar de que ha sido de manera no regulatoria, el funcionario aseguró que ha servido para que se acerquen a las autoridades y ha favorecido a que incrementen los cursos de manejo higiénico de alimentos, capacitando y preparando a todo el personal de los centros escolares. De la misma forma, destacó que la vigilancia del agua es para combatir y disminuir el número de enfermedades diarreicas que sobre todo en la época de calor incrementan las tasas por ese tipo de padecimientos. Para TVO de cuarto poder, ricardo lópez cambiamos de tema vamos al asunto que incluso ha generado reacción internacional y tiene que ver con el tema de la inmigración los empresarios adheridos a la confederación patronal de la república mexicana conocida como coparmex están siendo muy claros con el gobierno federal que sean estrictos en el caso de dejar entrar o de quienes van a dejar entrar a territorio nacional. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Chiapas, y su delegación en la costa manifestaron su rechazo al ingreso ilegal de personas a nuestro país, a los actos fuera de la ley que pudieran cometer, así como a las agresiones en contra de las autoridades y población en general, tal como sucedió el lunes pasado. Asimismo, rechazan las repercusiones al sector empresarial y los daños provocados por migrantes que amedrentan los negocios locales en aquella región. En conferencia de prensa, Edgar Benítez Aguilar, empresario miembro de Coparmex, señaló que es preocupante el alto índice de percepción de inseguridad que registra Tapachula, colocándose en el segundo lugar a nivel nacional según el INEGI. Si bien no se refleja en incidencia delictiva, el sentir de los habitantes y sí resulta en una afectación a la economía, ya que por el temor a ser víctimas de un delito prefieren cerrar sus negocios y no salir de sus hogares por la tarde o por la noche. Dijo que si no se implementa una estrategia de migración más estricta, con mayor presencia de elementos de seguridad e inversión en otros aspectos, como infraestructura urbana, a la larga sí habrá un incremento en la inseguridad bastante notable. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a más información. Combate registro civil, su registro de nacimientos. El director del registro civil del Estado, Héctor Javier Buendía de León, dio a conocer que continúan trabajando en 18 municipios donde todavía hay personas que no cuentan con su registro de nacimiento, una vez que los primeros 50 en los que había un alto índice de subregistro ya fueron atendidos. Mencionó que es en la zona fronteriza donde se presenta un número considerable de menores que aún no están registrados, situación que se vuelve más compleja con el fenómeno migratorio. El alto flujo de personas en los últimos meses también implica un mayor trabajo, puesto que algunas madres centroamericanas alumbran en nuestro territorio lo que significa que el recién nacido es chefaneco y mexicano, por lo que se le debe dar un acta de nacimiento. Indicó que para seguir abatiendo este problema que afecta directamente a la población, el gobernador les ha instruido gestionar una estrategia que permita que, en cooperación con las oficialidades del Estado, todo niño al nacer salga de la clínica u hospital con su acta de nacimiento. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos con otros temas. Buscan calibrar más de 6.000 instrumentos de medición. La Oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor en Chiapas espera calibrar más de 6.000 instrumentos de medición, número que captaron el año pasado y en donde la dependencia recaudó un 120% más que en el 2018. Lo anterior se da dentro del marco del cumplimiento a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal de Metrología y Normalización y la NOM 010. Además de la lista de instrumentos en donde los proveedores que utilizan en sus operaciones comerciales, básculas, relojes, checadores, longímetros y bombas de gasolina, están obligados a contar con la calibración vigente 2020. En este sentido, la entidad inició el primer periodo ordinario de calibración, en el cual ya se realizan recorridos de monitoreo y exhorto para garantizar el cumplimiento de esta obligación. En caso de incumplimiento de esa obligación, los proveedores pueden ser objeto de procedimientos por infección a la ley con sanciones económicas que van de 20 a 3 mil veces el equivalente de salarios mínimos vigentes. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Palenque Ocosingo, el tramo de miedo para los turistas los múltiples asaltos que han ocurrido en los últimos años en el tramo carretero Ocosingo Palenque entre las comunidades Alto del Tigre y Chanil. Han traído como consecuencia la molestia de los turistas nacionales y, en el caso de los extranjeros, se han emitido alertas de prohibiciones de viajes. Enfatizó Díaz Barza Flores, coordinador de la Mesa de Seguridad Turística. Detalló que urge que intervenga en el tema la autoridad porque, aunque el turismo no se desploma por esas noticias, sí generan un impacto en el tema de cancelaciones de paquetes. Mencionó que este problema no se va a resolver solamente con patrullajes, la autoridad tiene que analizar en qué se está fallando considerando que en esas zonas los asaltos a turistas nacionales y extranjeros son recurrentes en las últimas horas se dio a conocer que un grupo de turistas de origen polaco fueron asaltados en el tramo carretero palenque-cocingo fueron cinco los delincuentes que se llevaron las pertenencias de tres tripulantes según el reporte de la secretaría de seguridad y protección ciudadana en el lugar que se llevó a cabo el delito es del orden federal pero la dependencia estatal coadyuva en el escoltamiento y también en la búsqueda de quienes cometen los ilícitos. Finalmente, el empresario del ramo turístico dijo que las acciones fueron buenas durante el 2019 por parte de las instancias gubernamentales, pues los asaltos bajaron de manera considerable. Sin embargo, lo ocurrido con los polacos que fueron ultrajados no es el primer caso en el año. Han ocurrido otros que fueron poco conocidos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder. Adolfo Luján. Y bueno, las inconformidades y molestias, los conflictos sociales, políticos y económicos no paran en algunos ayuntamientos del estado de Chiapas. En esta ocasión se manifestaron en contra de las autoridades municipales del ayuntamiento de Las Rosas. El municipio de Las Rosas está descontrolado al no tener autoridades competentes que atiendan los temas más álgidos o de mayor importancia que la población demanda, teniendo como resultado la inseguridad y la violencia que se ha presentado en la cabecera municipal, entre otros rubros, como el de facilitar los servicios básicos y crear obra pública para las comunidades más pobres de la región. Ante este panorama, un nutrido grupo de habitantes decidieron manifestarse ante la creciente ola de inseguridad que se ha apoderado de este municipio derivado de la incapacidad del alcalde Rodolfo Robles Díaz, quien aseguran se la pasa más tiempo en la capital chapaneca que atendiendo a su municipio. A través de una convocatoria abierta a la ciudadanía en general, los pobladores pinoltecos partieron de diferentes puntos para marchar sobre diferentes arterias para llegar finalmente frente a la alcaldía, en donde exigieron respuestas y una mayor atención por parte del presidente Robles Díaz, de quien reiteraron atiende otros asuntos debido a su profesión, que es la de médico, desatendiendo a la población que lo eligió como su representante y para llevar las riendas de este pueblo para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López pero no tienen la culpa los presidentes municipales tiene la gente que los elige muchos de los presidentes municipales viven aquí en Tuxtla Gutiérrez y de aquí salen para sus municipios a ser presidente a hacerse de lana y salir millonarios cada tres años vamos a otro tema allá en Tapachula mi compañero Rafael Víctor Ruiz dice que defraudan a cientos de campesinos con empleos en los Estados Unidos un grupo de 550 campesinos de municipios de la región de Los Altos de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo fueron defraudados por una mujer que los despojó de poco más de 3 millones de pesos. Los afectados detuvieron y amenazaban con linchar a tres familiares de la fémina, quienes fueron entregados finalmente a las autoridades que los dejaron en libertad al detectar que también fueron víctimas de fraude. Los hombres fueron trasladados a Tapachula desde los municipios de Tila, Yajalón y Sabanilla en Chiapas, así como de los estados de Tabasco y Veracruz, toda vez que desde aquí partirían hacia los Estados Unidos, en donde supuestamente les habrían conseguido trabajo en los estados, o mejor dicho, en el estado de Carolina del Norte. Cada uno le entregó diversas cantidades de dinero entre dos entre 2600 a 8000 pesos supuestamente para realizar los trámites de la visa y pasaporte, además de entregarle documentos como acta de nacimiento y CURP, pero desapareció. A todos los trasladó en una serie de autobuses y los hospedó en el hotel Palafox de Tapachula, en donde se quedaron esperando y la mujer ya no regresó. Vamos a más información. ¿Se acuerda usted de este caso que se hizo conocido en toda la República Mexicana, donde un niño menor de 11 años le quitó la vida a una maestra con armas de fuego allá en Torreón? Bueno, pues en la Perla del Soconusco ha ocurrido una situación similar que ya generó alarma. Un niño llevó un arma de fuego a la escuela y, por supuesto, generó alarma. Estudiantes y personal docentes de la Escuela Secundaria Federal número 2 Fray Matías de Córdoba, ubicada ya en Tapachula, fueron desalojados al detectar que uno de los estudiantes de 14 años de edad portaba un arma de fuego. Un alumno que reportó a una de las maestras que uno de sus alumnos en su mochila llevaba una pistola y temía que pudiera utilizarla como ha ocurrido en otros lados del país. Ante ello la maestra reportó el hecho a la dirección de la escuela y el menor identificado como Ezequiel N fue trasladado a ese espacio de la institución en tanto, fueron llamadas las autoridades. Elementos de las corporaciones eh, policíacas acudieron al lugar y al realizar la revisión de la mochila del estudiante encontraron el arma de fuego tipo revólver calibre .38 milímetros pero sin cartuchos. El menor fue trasladado ante la autoridad competente para investigar la procedencia del arma, además de que se llamaría a sus padres y se le otorgaría atención psicológica. Por estos hechos los padres de familia de la misma institución consideraron que debería de instrumentarse el programa de revisión de mochilas de los alumnos en las escuelas y también la reactivación del operativo Escuela Segura que operó en los últimos años. Desde la región fronteriza, mi compañero Juan Orel dice que muere un teniente en volcadura de vehículo militar. Un teniente de infantería del ejército mexicano murió al volcar un vehículo Homer en el tramo Buenavista-Guayamuset. En el municipio de la Independencia, en la mañana de ayer. Fue alrededor de las once y media de la mañana que ocurrió el accidente sobre el tramo carretero estatal, a unos 200 metros de la localidad Buenavista, en donde un vehículo Homer con matrículas 089-1148 volcó cuando circulaba en aparente exceso de velocidad y falta de precaución, aunado al mal estado de la carpeta asfáltica, por lo que salió de la carretera y volcó, quedando la unidad automotriz con las llantas hacia arriba. En el vehículo viajaban cuatro militares en donde el teniente Miguel Ángel Ortiz Díaz perdió la vida en el lugar al sufrir lesiones con gravedad. Les resultaron lesionados también el cabo de infantería Felipe Díaz Martínez, cabo de transmisiones William Piñón Gallegos, soldado de infantería Esaú Mendoza Gómez, todos pertenecientes al 91 Batallón de Infantería con sede en San Juan Copalar, en el municipio de Comitán de Domínguez. Los pueblos originarios están en acuerdo con los grandes proyectos que ha anunciado la administración federal. El titular de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, aseguró que en la mayoría de los pueblos indígenas hay respaldo a los proyectos de desarrollo planteados para el sureste como el Tren Maya. Dijo que la población está consciente que vendrán a detonar el desarrollo de Chiapas en varios aspectos, generando empleos, de economía y crecimiento de la industria, ya que el Estado había sido olvidado por anteriores gobiernos federales. Señaló que es una realidad que en algunas zonas se oponen a este tipo de proyectos. Como en cada familia, siempre habrá grupos en desacuerdo, indicó, pero en general saben que su principal objetivo es dar a conocer lo que se produce en Chiapas, permitiendo mejorar la economía de los pueblos. Un funcionario estatal afirmó que los actuales gobiernos sí están tomando en cuenta a los pueblos originarios, porque en los exenios anteriores solo los engañaron. Dijo que hubo mucha simulación y hoy estamos viviendo otra etapa porque estamos curando esas heridas. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Bueno, deberían de, de desaparecer muchos partidos políticos porque consumen mucho presupuesto y eso se convierte en familiares o sus dirigentes se lo roban. Faltan 60 días para que nazca otro nuevo partido político en Chiapas. En los próximos 60 días el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana estaría en condiciones de emitir un pronunciamiento. Para saber si la organización Pensemos en Chiapas se convierte o no en un partido político local, una vez que formalizaron la solicitud de registro, en caso de que la respuesta por parte del Consejo General del órgano local sea positiva, estarán en las condiciones de recibir financiamiento público después del mes de junio de este año y con la posibilidad de competir en el proceso electoral que se lleve a cabo con la renovación de alcaldías y diputaciones en el 2021. Fue este martes cuando la Organización Ciudadana formalizó los trámites. Esto lo hizo con la presencia del consejero presidente Osvaldo Chacón Rojas, que estuvo acompañado de las consejeras y consejeros electorales. El siguiente paso es que acrediten la realización de asambleas municipales en dos terceras partes del Estado, es decir, posterior a estas reuniones deben comprobar la afiliación de por lo menos 9.242 personas, además de entregar la declaración de principios, programas de acción, lista de afiliados, actas de asambleas municipales y haber cumplido con los informes mensuales de fiscalización. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. El senador Chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar pide la internación de vehículos para facilitar el comercio en municipios. Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión con Ricardo Anueta, administrador general de aduanas, en donde le planteó, entre otros puntos, el derecho de internación de vehículos procedentes de Guatemala con la finalidad de detonar el turismo y el comercio en la región fronteriza. Y es que a partir de 2020, las personas que deseen ingresar de Guatemala a nuestro país deberán pagar impuestos de internación y depósito del vehículo según el modelo, pero además, quien no cuente con visa y pasaporte no puede tener el derecho de pagar el impuesto de internación y mucho menos la garantía de meter su vehículo. El senador Eduardo, Chiapan, el senador Eduardo Ramírez explicó que esta gestión es parte de las demandas de la población, especialmente de la región Meseta Comité Cato Laval que hace la frontera con Guatemala, toda vez que por esta situación, el turismo y el comercio en la región han disminuido hasta en un 70%. Y hablando de la frontera México-Guatemala, mi compañero Rafael Victorio Ruiz informa desde Tapachula que los migrantes amenazan con intentar entrar a nuestro territorio. La tensión prevalece en la franja fronteriza entre México y Guatemala. En las márgenes del río Suchete, cientos de migrantes esperan la oportunidad de incursionar una vez más hacia territorio mexicano después de los enfrentamientos ocurridos el lunes, que dejaron a más de 400 hondureños detenidos, cinco lesionados y dos niños desaparecidos. El Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, Marina Armada de México y el Ejército Mexicano emprendieron una serie de operativos en el centro de Tapachula, las poblaciones fronterizas y en las carreteras para impedir que extranjeros sin documentos transiten por el territorio nacional. En las márgenes del río Suchiate, elementos de la Guardia Nacional permanecen apostados con equipos antimotines para evitar que se den nuevas incursiones de migrantes y han lanzado mensajes de que quien quiera ingresar al país tiene que hacerlo cubriendo los requisitos que marca la ley migratoria y su reglamento. Estos realizaron recorridos por el bordo y los grandes playones del lado mexicano para detener a todos los extranjeros sin papeles que ahí se encontraban, aunque muchos emprendieron la huida y cruzaron hacia el territorio guatemalteco. Y bueno, a pesar del enfrentamiento que sostuvieron los elementos de la Guardia Nacional con los migrantes, dice la Secretaría de Gobernación que no hubo incidentes. La secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero aseguró que la Guardia Nacional que protege la frontera en la zona del río Suchiate en Chiapas solamente cumplió con ordenar la situación de un grupo de migrantes que provocó que al querer entrar... Sin cumplir la norma al territorio nacional, dijo que no hubo ningún incidente ni lo va a haber, porque la instrucción del presidente ha sido muy categórica, respetar a los migrantes. De ninguna manera ha habido un acto de represión o violación a los derechos, dijo en conferencia de prensa donde acompañó al canciller Marcelo Ebrard. Olga Sánchez aseguró que todas las dependencias de gobierno a las que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción de resolver el tema han actuado de manera coordinada. Información, el gobernador Utilio Escandón Cadena reconoce a jóvenes que llevarán salud a sus comunidades. Durante la puesta en marcha de la Escuela de Salud Comunitaria, formación de líderes comunitarios salvadores de vida, el gobernador Utilio Escandón Cadena señaló que esta estrategia abona a las acciones de prevención de enfermedades y en general al desarrollo saludable de las comunidades, por lo que reconoció a los jóvenes que se capacitarán para llevar mayor bienestar a sus lugares de origen. El mandatario expresó que de esta forma responden al llamado a la solidaridad, pues contribuirán principalmente a salvar vidas. Estoy seguro de que tienen un gran corazón y practican la fraternidad, ayudan al prójimo y buscarán el bien común en sus localidades, enfatizó acompañado del secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos. Le reiteró que su colaboración es de gran importancia para evitar la muerte materno-infantil, misma que, dijo, ha disminuido en el primer año de gobierno, pero que se continúa combatiendo fuertemente. Asimismo, les pidió estar atentos en caso de que él o la paciente requiera un traslado aéreo, ya que para eso están los aviones y helicópteros para ser llevados a hospitales de otro nivel, manifestó. Escandón Cadena resaltó que este proyecto dirigido a la salud en las localidades más apartadas debe ser replicado en otros rubros, como el de seguridad, para que toda la población tenga conocimientos e información que ayuden a erradicar la violencia intrafamiliar, bajar aún más la incidencia delictiva y fomentar la cultura de denuncia. En tanto, Cruz Castellanos, el secretario de salud, explicó que mediante este esquema que inicia en los municipios de la jurisdicción sanitaria número uno, con el apoyo de la iniciativa Salud Mesoamericana, los 60 promotores que fueron elegidos por su comunidad serán capacitados durante dos meses. Luego, acudirán a las comunidades para realizar o verificar el censo de niñas, niños y embarazadas al tiempo de detectar si hay algún riesgo en la salud de la familia. Miércoles 22 de enero del 2020, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. El presidente Andrés Manuel López, Obrador, garantiza presupuesto para salud en los estados. En Chiapas de Curso, el gobernador Utilio Escalón Cadenas encabeza el combate naval. Se manifiestan contra alcalde de Villa Las Rosas. Realizan pagos compensatorios a trabajadores en materia educativa. El senador Eduardo Ramírez Aguilar pide derecho de internación de vehículos. Centroamericanos. En la contraportada en Tapachula, niño llevó un arma a la escuela y siembra el pánico. En la independencia, fallece teniente al volcar camión militar. En la Copa MX, cafetalero por la sorpresa ante monarcas. Hoy en la noche, en el estadio Víctor Manuel Reina, en Villa Comaltitlán, aparece mujer sin vida a la orilla de la carretera. Una mujer más. En Ococingo, dos italianas fueron asaltadas por pistoleros. Son turistas. Hay inseguridad. En la sección de opinión hoy están el maestro Mario Ruiz Redondo, Rafael López de Mola, María José Díaz Flores, Julio Hernández López, Carlos César Núñez, Jesús Belmón Vázquez y el maestro Catón. Portada y contraportada del Cuarto Poder, miércoles 22 de enero del 2020. Vamos a más información, aquí le presentamos los acontecimientos más importantes relacionados con el rubro de la cultura y los espectáculos. Espantapájaros Editorial y Letras Andarinas han lanzado una convocatoria dirigida a todos los escritores chiapanecos y extranjeros que acrediten una residencia no menor a dos años en el estado de Chiapas para integrar la primera antología de narrativa chiapaneca llamada Fulgor Pur. Los interesados en formar parte de este trabajo colectivo deberán enviar su propuesta vía correo electrónico a la siguiente dirección: espantapájaroseditorial.com. Patricia Fonseca aclara que tras enviar el correo deberán esperar una respuesta del comité organizador y al concluir el proceso de seleccionados serán notificados inmediatamente. En cuanto a la propuesta, esta debe tener una extensión mínima de 5 páginas y máxima de 10 en formato carta con fuente Time New Romance a 12 puntos con doble espacio. Los organizadores señalan que los textos deben ser inéditos y no estar concursando en ningún certamen, en espera de resolución o en proceso de edición. Asimismo, señalan que no se aceptarán envíos de correo físico y que la convocatoria queda abierta a partir de su publicación y hasta el 30 de marzo del 2020. La antología podrá estar conformada hasta por 10 autores, quienes serán notificados el día 30 de abril mediante un correo electrónico. Sobre la edición de libros, añaden que los autores recibirán tres ejemplares cada uno y que al enviar su trabajo aceptan todas las bases de la convocatoria. Para TV de cuarto poder, informó Darwin Mendoza. Dentro del proceso de transformación en el que se encuentra TV Azteca, bajo la dirección general de Benjamín Salinas Sada, el reality de canto más importante del mundo estrenará una nueva temporada, la cual se transmitirá muy pronto por Azteca 1. Para la voz, son los coach los que definen la personalidad de cada temporada en todas sus versiones, por lo tanto, es un honor presentar a quienes tomarán las sillas este 2020: Ricardo Montaner, Belinda, María José y Cristian Nodal. Indicó que miles de personas han audicionado a través del sitio oficial de la Voz Azteca.tv y en breve el casting nacional cerrará, así que solo aquellos que demuestren tener el talento necesario para estar en la nueva temporada podrán pisar el escenario de la voz. Hay que señalar que los agentes en esta ocasión serán Lupillo Rivera y Jair quienes conformaron la alineación de jueces que estuvieron en la primera edición de este programa que empezó en Televisa. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Anoche en la Copa MX no se vieron los 50 millones de dólares que invirtieron las Chivas. Perdieron en su cancha 2 a 1 contra el equipo de Dorado de Sinaloa. Y quién sabe si se vean, Carlos, a lo largo del torneo el año pasado hicieron buenas contrataciones, en teoría que no funcionaron mucho. Y hoy eh, el equipo de Chiapas, ¿no? Cafetaderos recibe al equipo de Morelia. En la Copa MX son los octavos de finales. Es este, a visita recíproca. Ojalá que saque buen resultado hoy en la noche aquí para ir a Morelia pues, y tratar de pasar a la siguiente ronda. A ver qué pasa. Vamos más a más de la sesión deportiva. Con la participación de 25 jugadores provenientes de San Fernando, Chiapa de Corzo, Suchiapo, Acosucuautla y Tuxtla Gutiérrez, el fin de semana arrancó el proceso selectivo del ajedrez de Chiapas rumbo a los Juegos Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Las instalaciones de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas fueron sede del evento que reunió a la Asociación de Ajedrecistas de Chiapas para la primera etapa regional de los Juegos Nacionales CONADE en el Deporte Ciencia, en la cual los jugadores fueron divididos en cuatro categorías. En esta primera fase quedaron clasificados de las regionales de los Juegos CONADE 2020 los jugadores Valeria Torres López, Gonzalo de León Chandoquí, Maximiliano Santiago Castillejos, Karina Guillén, Norma Evelyn Cancino. Jorge Salinas Badillo, Héctor Iván Moreno, Axel Rosas Rodríguez, Miguel Balam Osorio Ruiz y Alexis Daniel Espinosa Villator. Vale la pena destacar que el evento tuvo validez por la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas que dirige Enrique Velázquez, quedando pendiente por disputar la siguiente etapa, donde se concentrarán las demás regiones de Chiapas para obtener a los mejores jugadores. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La Liga Municipal de Voleibol de Tuxtla Gutiérrez Alfredo Villa Martínez anunció el próximo arranque del torneo Hugo Herrera y Herrera en homenaje póstumo a un incansable promotor de esta disciplina. Edilberto Sarmiento Capito, presidente de la Liga OMA, dio a conocer que el certamen se pondrá en marcha el próximo sábado 25 de enero a las 10 de la mañana en el Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos. Sarmiento Capito informó que para el arranque de este campeonato de Liga y Copa tiene registrados a 30 equipos que competirán en las categorías de Primera y Segunda División Femenil, así como de la Varonil Libre y equipos representativos de la categoría Bachillerato. En el marco del arranque del nuevo torneo, indicó la Liga OMA programará las finales femeniles del torneo de Copa Marta Ruth Flores Constantino, cuyas campeonas serán premiadas con equipamiento deportivo y trofeos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Vibrante jornada de actividades se vivió en la Liga Municipal de Tocho Bandera con una avalancha de partidos disputados el fin de semana en el emparallado del Centro Recreativo Cañahueca de Tuxtla Gutiérrez. En uno de los duelos más atractivos de la jornada 7 de la categoría mixta, Piratas logró una contundente victoria de 44 puntos a 7 sobre Longhorns. El mariscal de campo, Jorge Velasco, guió a su ofensiva para una lluvia de Tochos, donde la jugadora Jania Ramírez se erigió como la gran figura al lograr dos anotaciones y sumar además una conversión a su cuenta personal. Por otra parte, la Liga Municipal de Tocho Bandera informó que este miércoles se disputarán las semifinales de la categoría Heavyweight. A las 10 de la noche, Flaxido se medirá con Fats and Furious, en tanto que a las 11 p.m. se efectuará el duelo entre Fatsónicos y Jabalíes. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Con el objetivo de tomar ventaja en la serie de los octavos de final de la Copa MX, Cafetaleros de Chiapas encara este miércoles a las 7 de la noche el duelo de ida contra Monarcas Morelia. Monarcas terminó la fase de grupos de la Copa MX 2019-2020, liderando el grupo 1 con paso arrollador de cuatro triunfos sobre Puebla y Cimarrones y una cosecha total de 12 unidades, sembrado como tercer lugar para la fase de octavos. En contraste, Cafetalleros avanzó como el sembrado número 14 de 16 equipos que entraron a la instancia final, gracias a que fue uno de los mejores segundos lugares, tras sumar dos triunfos y dos derrotas en el Grupo 2, con una cosecha total de 6 unidades. La eliminatoria entre ambos se definirá por goles anotados, es decir, que no contará el gol de visitante ni posición en la tabla como criterio de desempate, que en caso de presentarse se romperá en tanda de penales. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Vamos con más información. Aquí le presentamos lo que va a ocurrir con las condiciones climatológicas para las siguientes horas de acuerdo con el procedimiento de alerta por probables incendios que en esta ocasión muestra al estado de Chiapas en cuatro colores, amarillo, azul, naranja y rojo. En el color amarillo significan temperaturas que pueden oscilar de los 20 o 26 más bien a los 29 grados en el caso. Del color naranja que usted alcanza a observar, que es hacia la zona del Soconusco del estado de Chiapas, las temperaturas pueden oscilar entre 37 y y 43 grados. Se dice que en los siguientes días, la masa de aire frío y relativamente seco que actualmente se extiende sobre el Golfo de México y el sureste del país estarán en lenta modificación de sus características térmicas, permitiendo pues, para la región de pronóstico, un gradual incremento en los valores de temperatura diurna, por lo que el ambiente puede percibirse de cálido a muy caluroso durante el día. Es parte de lo que se señala además de que la región Soconusco presenta condiciones atmosféricas extremas y la región Istmo-Costa presenta condiciones muy altas las cuales pueden provocar incendio evite hacer quema de basura en lotes baldíos ya sabe usted las sanciones que pueden ir incluso hasta 12 años de cárcel. Bueno, Carlos César, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. De este día, por supuesto, lo invitamos a que en punto de las 2 de la tarde nos sintonice, le tendremos la segunda emisión. A nombre de todo el equipo, gracias, nuestros compañeros Marcos Osorio en los sistemas informativos, el ingeniero Luis Gutiérrez en edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo sé que los ve y los escucha. Buenos días, hasta mañana.